Ayer se despejaron diferentes X de la ecuación del Partido Popular en cuanto a los hombres y mujeres que van a capitanear las candidaturas en sus respectivas ciudades. Por ejemplo, en Toledo, el candidato del Partido Popular será el actual delegado del Gobierno, Jesús Labrador, o en Cuenca, Ángel Mariscal, en estos momentos en el cargo de subdelegado del Gobierno. En Ciudad Real ya ha sido ratificada Rosa Romero, actual alcaldesa, y en Puerto Llano, de momento, nadie. A esos movimientos hay que sumarle la baja de Sebastián García, alcalde de Socuéllamos y hombre fuerte del Partido Popular, que ha decidido no presentarse a la reelección. Informativos con Kiko Fernández. Saludos y bienvenidos en directo a los informativos de Más Televisión en este viernes 13 de febrero, donde el protagonismo, ya lo han escuchado, de las últimas horas se lo ha llevado los nombres propios del Partido Popular. Además, obras, carnavales, Infodoc y la pregunta de la semana. Ah, y el Día Mundial de la Radio. Llegan las noticias provinciales, eso sí, contadas de otra manera. Titulares. El portavoz de Ciudadanos para la provincia de Ciudad Real, Francisco Javier Fernández Bravo, se muestra muy ilusionado en relación a los datos de intención de voto. Continúan a buen ritmo las obras de adecuación del Camino Viejo del Arcos de Ciudad Real, una primera fase que va desde la Ronda del Parque hasta la Glorieta de la calle Piélago. Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio, más de un siglo de historia de comunicación convertida en el gran altavoz de la sociedad. Nosotros hemos hablado con ella, con la radio. Y una semana más sabremos qué es lo que nos han contestado a la pregunta de la semana. ¿Cree usted en las encuestas? Lo veremos al final de este informativo. Comenzamos. El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha acabado con la incógnita y ha hecho públicos los nombres que encabezarán sus candidaturas a las alcaldías de las capitales tan importantes como Toledo y Cuenca, las dos capitales, por cierto, donde en estos momentos no gobierna el Partido Popular. En Ciudad Real ya se ha confirmado que Rosa Romero será la candidata. Estos son los nombres. En el caso de la capital regional, Toledo, el candidato del Partido Popular será el actual delegado del Gobierno en la región y secretario de Acción Electoral del partido en la provincia toledana, Jesús Labrador, que inició la legislatura como consejero de Presidencia y Administraciones Públicas. Por otro lado, en Cuenca, donde el socialista Juan Ávila ostenta el bastón de mando y optará a la reelección, el Comité Electoral Provincial se ha decantado por la figura de Ángel Mariscal, en estos momentos en el cargo de subdelegado del Gobierno en la provincia. En Ciudad Real repetirá Rosa Romero, en Guadalajara Antonio Román y en Talavera Jaime Ramos. Además, en Albacete, los populares ya tienen decidido quién será el candidato a revalidar el gobierno tras la retirada de la alcaldesa Carmen Bayod. En Puerto Llano, donde gobierna el PSOE, el Partido Popular sigue sin tener candidato confirmado. Por otra parte, el Comité Electoral del Partido en Castilla-La Mancha ha propuesto por unanimidad a María Dolores Cospedal como candidata a la presidencia de la Junta de Comunidades. En su reunión de este jueves, señala un comunicado del Partido Popular, se ha propuesto por unanimidad al Comité Electoral Nacional a la actual jefa del Ejecutivo Regional como candidata a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pues el Comité Electoral Provincial del Partido Popular de Ciudad Real, tras reunirse ayer jueves, ha propuesto por unanimidad, lo han escuchado, al Comité Electoral de Castilla-La Mancha y al Comité Electoral Nacional del Partido Popular a Rosa Romero Sánchez como candidata a la Alcaldía de Ciudad Real. El Comité Electoral de Castilla-La Mancha, en primera instancia, y posteriormente el Comité Electoral Nacional del Partido Popular, serán los encargados de aprobar esta propuesta unánime y designar finalmente a la candidata a la Alcaldía de la capital. Bueno, pues la protagonista, Rosa Romero, aseguraba esta mañana que vuelve a presentarse como candidata por las muestras de cariño de ciudadanos, amigos y compañeros de partido. Así lo decía. Y además lo hago también, es algo en lo que está pensando mucho, desde también la conciencia tranquila de que he dado siempre todo lo mejor
y al máximo de toda la ilusión que siempre he tenido de trabajar por mi ciudad. Y desde esa perspectiva y desde, como decía, la conciencia tranquila de siempre haber hecho y haber puesto encima de la mesa en favor de mi ciudad todo el trabajo, todas las ganas, pues desde ahí estoy dispuesta a seguir trabajando, a presentarme a las próximas elecciones y que la importante confianza que me han dado los ciudadanos en las dos últimas elecciones, pues esa confianza yo como siempre la he asumido con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y ahora pues de nuevo también quiero recordarlo para decir que con muchas ganas y con mucha ilusión de seguir trabajando e implicándome por el desarrollo de mi ciudad y por supuesto con el gran apoyo de mi presidenta, de la presidenta Cospedal. En el caso de Rosa Romero, no hay dos sin tres. El que no estará peleando por la reelección, en este caso, como alcalde de Socuéllamos, es Sebastián García, que es uno, además, de los hombres fuertes del Partido Popular. Según García, su decisión la ha tomado por motivos personales y porque cree que 20 años como alcalde son suficientes. En una rueda de prensa celebrada en la sede del Partido Popular de Socuéllamos, Sebastián García ha asegurado, emocionado, que ha tomado la decisión por motivos personales y porque cree que tras 20 años como alcalde ha llegado el momento del relevo. Al frente del Ayuntamiento de Socuéllamos desde 1995, uno de los alcaldes más veteranos de la provincia ha decidido que ha llegado el momento de ceder el testigo a otros compañeros de partido, una decisión que lleva meditando algún tiempo. Igual que en su momento tomé una decisión seria, responsable y consecuente con lo que tenía que hacer en Socuéllamos, pues creo que en este momento también estoy adoptando una decisión seria, responsable y consecuente con mi manera de ser. Es una decisión personal y esta decisión personal y que yo paso y que se lo estaban imaginando por la información es que no me voy a presentar a la reelección como alcalde en la candidatura del Partido Popular en mayo de 2015. García ha hecho un resumen de sus 20 años al frente del ayuntamiento, ha destacado las mejoras en infraestructura que se han llevado a cabo y ha asegurado que ha sido un alcalde que ha estado al servicio de los ciudadanos las 24 horas del día y los 365 días del año. Para García, ser alcalde es lo más bonito que le ha pasado, pero hay que tomar decisiones. Pero considero que son ya 20 años en la vida de la política local, que digo es la más bonita, es la más fuerte, la más dura, pero la más bonita, la que más satisfacciones da ser alcalde, y hay que tomar una decisión. Y esa decisión, consensuada especialmente con toda mi familia, que en aquel momento me apoyó, pues le comunicaba hace unos días a la presidenta local, igual que lo he hecho a otros órganos, mi decisión de no presentarme a la reelección. Sebastián García está convencido de que el Partido Popular elegirá al mejor candidato o candidata para encabezar la lista con la que el Partido Popular concurrirá a las elecciones municipales. Recordemos que el Comité Electoral Provincial del Partido Popular ha aprobado la propuesta enviada por los comités electorales locales de candidatos números 1 a los ayuntamientos, donde Socuéllamos ya tiene a Prudencia Medina Alcolea, en Tomelloso Carlos Cotillas, en Campo de Criptana Antonio Lucas Torres. Más cosas, cambiamos de signo político, les hablamos del portavoz de Ciudadanos para la provincia de Ciudad Real, Francisco Javier Fernández Bravo, quien se ha mostrado muy ilusionado en relación a los datos que se desprenden en intención de voto con un 12% para Ciudadanos, una cifra que los sitúa a 6 y 8 puntos el Partido Popular y el Partido Socialista respectivamente. La agrupación local de Ciudadanos en Ciudad Real confía en que los resultados de las últimas encuestas a nivel nacional que sitúan a la formación liderada por Albert Rivera como cuarta en intención de voto se trasladen al ámbito municipal. El portavoz de Ciudadanos de Ciudad Real, Francisco Javier Fernández, opina que su partido puede lograr una representación muy importante en el consistorio tras las próximas elecciones. Realmente vemos que podemos llegar a conseguir la llave de gobernabilidad del ayuntamiento. Ciudadanos no solo se configura como el cuarto partido por intención de voto en España, sino que en muchos de los ayuntamientos esperamos ser tercera, incluso segunda fuerza más votada. Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos comenta que sus planes a corto plazo consisten en seguir trabajando, en seguir reuniéndose con asociaciones y colectivos, no solo para el plan Activa de Ciudad Real. Vamos a volcarnos
con ese grupo de personas, porque entendemos que son gente que se la está jugando, son gente que está poniendo su dinero, son gente que está jugándose su futuro, y entendemos que debe existir una especial protección de los mismos. También hemos buscado diferentes opciones para la realización de esos planes. Respecto al programa con el que concurrirán a las elecciones, Fernández Bravo apunta que ya han definido los ejes básicos de su proyecto, un boceto del que han dado cuenta a los ciudadanos en las últimas mesas informativas que han instalado en la capital. En las próximas semanas trabajarán en su desarrollo y en perfilar las diferentes propuestas con las que esperan contribuir a mejorar la ciudad. Y en este viernes 13 de febrero hemos conocido un dato económico importante, el índice de precios al consumo, el IPC, que bajó un 1,9% en Castilla-La Mancha en el mes de enero respecto al mes anterior, y la tasa interanual se situó en el menos 2%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística. A nivel nacional, el IPC bajó un 1,6% en enero respecto al mes anterior y recortó 3 décimas su tasa interanual hasta el menos 1,3%, debido principalmente al descenso de los precios de la gasolina, del gasóleo para la calefacción, del gas y las rebajas de invierno en vestido y calzado. Por grupos, los precios que más bajaron fueron los de vestido y calzado, seguidos por los de transporte. Los precios durante el pasado mes bajaron en todas las provincias de Castilla-La Mancha, así en Albacete y en la de Ciudad Real bajaron un 2%. Esos son los datos. Vamos a volver con la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y la ya candidata a la reelección a la capital, quien ha visitado esta mañana las obras que se están realizando en el Camino Viejo de Alarcos. Unas obras de arreglo y adecuación en una primera fase que va desde la Ronda del Parque hasta la Glorieta de la calle Piélago, en una calle muy importante de la ciudad donde pasa el acceso al pabellón ferial, recinto ferial y mercadillo. Tal y como explicaba Rosa Romero, se trata de un proyecto global de accesibilidad y seguridad viaria prioritario en la ciudad, que consiste en la mejora del saneamiento, soterramiento de la red eléctrica y de telefonía, renovación de alumbrado público y mejora en los pasos de peatones y cruces, que espera esté finalizada antes del comienzo de la Semana Santa. Esta obra también quiero destacar que es muy importante respecto a trabajos que se van a realizar de mejora también en pasos de peatones, en cruces, en las diferentes intersecciones de calle, y que tiene que ver con la seguridad del peatón y, por tanto, pues también esa cuestión es muy importante. El desarrollo de esta obra, como decía, está en este momento en una primera fase, y en una segunda fase, que ya tenemos elaborado el proyecto y que estamos en espera de adecuarle la financiación correspondiente, pues sería desde la Glorieta, donde vamos a terminar, hasta el pabellón ferial. El coste de esta obra es de 150.000 euros y, como destacaba la primera edil, tiene que ver con el Plan Municipal de Infraestructuras 2014, diseñado por el Ayuntamiento el pasado año junto con todos los barrios de la ciudad a través de las distintas reuniones, y que en este barrio en concreto, Pío XII, responde a un compromiso adquirido con la petición de arreglo de esta calle que los vecinos y el tejido social les hicieron en el encuentro mantenido con ellos. Es el objetivo, es la planificación que tenemos hecha desde el Ayuntamiento, porque efectivamente desde la Iglesia de Santo Tomás sale pasos importantes de nuestros desfiles procesionales, y queremos que para Semana Santa también tengamos perfectamente preparada la ciudad para poder disfrutar de lo que significa la Semana Santa en nuestra ciudad. Rosa Romero recordaba que actualmente hay 14 obras en la ciudad de mejora de saneamiento, movilidad, accesibilidad y seguridad vial. Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio, más de un siglo de historia de comunicación convertida en el gran altavoz de la sociedad. Nosotros hemos hablado con ella, con la radio. Prepárense, gran agenda de carnaval la que nos espera durante todo este fin de semana. Repasamos los actos más importantes de nuestros pueblos. Y en nuestro Infodoc de la semana analizamos con datos y testimonios la influencia en la salud de las irradiaciones de las antenas de telefonía, la denominada electrocontaminación. Lo dicho, y estamos muy contentos, viernes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Acaba de cumplirse un siglo desde el nacimiento de este medio de comunicación, un medio que se ha caracterizado por ser el medio compañero más estrecho y fiel de todos nosotros.
Y es que hoy es un día muy especial para los que amamos y vivimos la radio como algo muy nuestro y de todos ustedes, de todos los oyentes, que son el combustible diario que mueve ese gran altavoz a través del cual se cuenta cada día cómo pasa la vida. Nosotros, hoy en el Día Mundial de la Radio, tenemos en exclusiva para todos ustedes una conexión en directo con ella. Así que la saludamos. Hola, radio. Hola, Kiko. Efectivamente, soy la radio. Y cada 13 de febrero vivo mi propia historia de amor con los locutores, los oyentes, los anunciantes, los redactores, nuestros asesores comerciales, en fin, todas las personas que se vinculan de un modo u otro a este mundo maravilloso y lleno de sorpresas. La radio, fíjense ustedes, no es más que una emisión de ondas hercianas que inyectan y sustraen electrones para codificar y modificar su frecuencia y dirigir la voluntad en una dirección y sentido. Todos son diodos y electrodos, bobinas, rebobinas, ánodos, cátodos. Los grandes científicos que desentrañaron estas ecuaciones fueron Maxwell, Hertz, Bransley, Popov. Finalmente, el gran Guillermo Marconi hizo la primera transmisión de la historia en 1897. Total nada. Ahora, todas estas cosas están en microchips y en los dominios la informática. Pero esta es la versión oficial, porque a mí, como emisora, me gusta pensar en otra verdad que nace de un misterio muy grande. Prefiero pensar que el gran Marconi era un gran mago, eso seguro, que consiguió convertir el aire en una senda por la que contar cosas. Todo nace en un micrófono que recoge una voz, un aliento, una canción, un consejo, un suspiro, y solo mediante artes mágicas llega hasta un receptor que puede ser desde un auricular muy minúsculo hasta una cadena musical enorme. Antiguamente había receptores preciosos y grandísimos con su pañito de encaje. Hoy son mucho más pequeños. La radio entretiene sin distraer. Escuchándome puedes seguir escribiendo, cocinando, diseñando, en fin, trabajando. No te exijo mucho, pero te lo doy todo. Porque los ojos de la imaginación son los más grandes, porque hay radio en color y en tres dimensiones que se pone en contacto en directo con tu mente. Hemos sido compañeros diarios para despertar y dormir, y siempre lo seremos. Pero yo, la radio, soy la misma magia, la comunicación, la cultura, el entretenimiento, la información y la compañía. Y quiero seguir siéndolo. Hoy, desde Onda Cero Puerto Llano, en el 101.2, de la frecuencia modulada por muchos, muchos años. Pues todo esto es la radio que estaba, está y estará siempre que nosotros hagamos on en nuestro aparato reproductor, la radio. Pues la fiesta de la radio y la fiesta del carnaval que arranca este fin de semana en toda la provincia. Hemos elaborado una agenda muy completa, muy carnavalera, de los principales desfiles y actividades festivas en los principales municipios que se van a desarrollar durante todo el fin de semana. Tomen buena nota porque nos vamos de carnaval. Carnaval, carnaval. En Puerto Llano, el sábado 14 de febrero, a partir de las 4 y media de la tarde, desfile infantil por todo el Paseo de San Gregorio, acompañados por las peñas de carnaval. Tras el desfile llegará el pregón de carnaval a cargo de la conocida mascarona Ramón y Fernández Rodríguez. Ya el domingo 15 de febrero, turno del desfile de carrozas y grupos a partir de las 12 del mediodía por el Paseo de San Gregorio y la actuación callejera de la murga Vaya Trola. En Argamasilla, el sábado día 14, a partir de las 11 y media, comenzará el baile de disfraces inaugural del carnaval, amenizado con orquesta. El domingo 15, a partir de las 5 y media, comenzará el desfile de carnaval, con el recorrido habitual de procesiones o desfiles, que parte de la calle Andalucía y finaliza en el Centro Cultural, donde se hará entrega de los premios. En Bolaños, el pistoletazo de salida del carnaval bolañego tendrá lugar el sábado 14 de febrero en la carpa municipal a las 11 y media, con la actuación a cargo de la orquesta Veladas. El domingo 15 de febrero por la noche, el baile en la carpa municipal correrá a cargo de la orquesta Verano Azul, a partir de las 11 y media. En Daimiel, el desfile infantil de disfraces del sábado tendrá su salida a las 4 y media desde las calles General Espartero y San Antonio. A partir de ahí, será el momento para la originalidad con el primer baile nocturno popular en el pabellón ferial. El domingo será el turno para el desfile de carrozas, charangas y peñas, con salida a las 5 desde carretera de Ciudad Real.
Y en Malagón, a partir de las 4, 33º desfile de carrozas y charangas de carácter regional. Y a las 11, gran baile de carnaval en el casino. Ya el domingo en la Plaza del Remedio, baile de máscaras y por la noche, desde las 11, gran baile de carnaval en el casino. Y ojo, que es solo un aperitivo de lo que nos espera en los próximos días. Este fin de semana estamos de carnaval, esa es la agenda. Espero que la disfruten, si pueden, visitando pues todos los pueblos que están de fiesta durante este fin de semana. Por cierto, que este sábado es San Valentín. Pensar en este día nos conduce irremediablemente a la imagen más dulce y golosa del amor. Sobre el tema, y desde diferentes puntos de vista, estamos bien ilustrados, pero ¿y si hablamos de sexo o del lado más picante en este Día de los Enamorados? Hemos salido a la calle para comprobar cómo se muestra la gente respecto a esto del sexo. Según las encuestas presentadas en el marco del Día de San Valentín, uno de cada tres españoles con pareja no está satisfecho con sus relaciones sexuales, y es que el estudio refleja que la antigüedad en una pareja puede condicionar la frecuencia sexual y ello puede tener efectos negativos en la relación. Pero ¿qué importancia se le da al sexo en la calle? Pues mucho, se arregla mucho en la cama y con el sexo, claro, es verdad. Pues sí, es bastante importante. Sí. Muy importante. Es básico. Es, hombre, el sexo, claro que sí, es una parte fundamental. A ver, hay otras cosas más importantes, pero el sexo es bastante importante. Hay de todo. Hay gente que tiene mucho sexo y otros que no tienen nada y lo llevan muy bien. Hombre, importante, ¿eh? Pues yo igual, lo mejorcito del mundo que hay. Se te acaba eso y se te acaba todo. Sí, mucho, mucho. Fundamental para la pareja, ¿no? El estrés, las preocupaciones, el cansancio, la convivencia, la rutina o la monotonía del día a día son algunos de los factores que también pueden provocar una disminución en la atención y capacidad de seducción al otro, aunque siempre se recurre a algunos pequeños trucos. Pues con cosas nuevas, con pues preparando cositas que tú no has hecho nunca, o sea, porque si no, esa magia se termina. Hay que innovar cada dos por tres, no quedarte en la rutina siempre. Posturas nuevas, juguetes. Los resultados de la investigación muestran también que el 40% de los encuestados sí que ven en los días señalados una oportunidad que favorece la práctica sexual, e incluso algunos lo visionan con algún tema musical. Pues mañana espero tener sexo con la canción de, ¿cómo se llama?, de Aerosmith, la de I don't wanna close my eyes, creo que sí. Ahora se lleva mucho la de la banda sonora de 50 sombras de Grey, así que una de esas. Lo que está claro es que, sea con la canción que sea, el amor puede comenzar con un flechazo que nos hace sentir mariposas en el estómago y luego mantenerse con pequeños detalles y sorpresas para gusto de todos. Mi marido me sorprende todos los días, pues con un ramito de flores cuando yo me fuera a levantar. Pues de cualquier forma, todo vale. Me llevé a Nueva York de vacaciones, o sea, va a pasar una semanilla ahí en un hotel. No sé, con un picardía o algo así bonito. Puede hacerse adictivo a partir del primer beso y si se llega a un feliz encuentro sexual, la suerte está echada. El amor llega y nos cambia por completo. El sexo y el amor, que casi siempre van de la mano. Nosotros practicamos en este caso información. Vamos a acercarles otras noticias que han ocurrido en este viernes, último día de la semana, en nuestro formato de breves. La Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan es uno de los 10 centros del país que han sido seleccionados para poder formar parte del Programa Internacional de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados. Lo ha conseguido en la segunda convocatoria, en la que participan hospitales de Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile o Colombia. La Gerencia de Atención Integrada de Alcázar tendrá que implantar, evaluar y mantener la implantación de 3 guías de buenas prácticas en un periodo de 3 años. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas e imputa a otra más como presuntas autoras de robos en el interior de viviendas, robo de vehículo y cultivo de droga, esclareciéndose 7 robos. Con estas detenciones se han llegado a esclarecer 6 robos en viviendas en las localidades El Viso del Marqués, Pozuelo de Calatrava, Miguel Turra, Almagro, y el robo de un vehículo en Pozuelo de Calatrava, también otro delito contra la salud pública.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves una inversión de 2.550.000 euros para acometer obras de reforma, ampliación y mejora de 183 infraestructuras educativas de la región. En la provincia de Ciudad Real se llevaron a cabo 38 obras con una inversión de 574.109 euros. También un total de 980 alumnos castellano-manchegos podrán reforzar la enseñanza de idiomas extranjeros gracias al programa de inmersión lingüística en inglés y francés. Es viernes y toca reportaje en nuestro Infodoc de la semana. Hoy les vamos a hablar de una de las principales amenazas para la salud de la sociedad actual, que es la electrocontaminación producida por el hombre, además. Tras la manifestación de los vecinos de Villarrubia de los Ojos ante la instalación de una antena en el centro urbano, vuelven a saltar las alarmas, el temor general y el desconocimiento ante las llamadas ondas no ionizantes. La amenaza de la contaminación electromagnética sigue levantando temores en la sociedad actual y tras varios recientes estudios, los efectos fisiológicos y medioambientales de la radiación no ionizante, lo único que se concluye de ellos es que dañan la salud si son excesivas. Las antenas de radiofrecuencia de todo tipo, sean de televisión, de radiodifusión, sean de telefonía móvil, son ondas electromagnéticas no ionizantes. ¿Qué son las ondas no ionizantes? Que no son radiactivas, que no destruyen directamente las células. La radiofrecuencia puede calentar una célula, pero no destruirla. La opinión de un ingeniero en telecomunicaciones la realiza no como experto biológico, sino como técnico y en cuanto a la regulación vigente. Con potencias como están limitadas hoy en día las todo tipo de emisoras, es decir, hay un real decreto que regula las potencias máximas admisibles para la exposición a las personas, no son peligrosas. Puesto que los campos electromagnéticos son indispensables para la tecnología a la que la sociedad no está dispuesta a renunciar, debe fomentarse una protección más completa a este respecto. Los vecinos de Villarrubia de los Ojos se manifestaban por las calles de la localidad en protesta por la instalación de una antena de telefonía móvil en el centro del pueblo. Si decimos no a las antenas, no es porque despreciemos el progreso. Entendemos que la sociedad que estamos viviendo, esta tecnología es necesaria. Pero bueno, como os he dicho, hay otras, o pensamos que hay otras soluciones, es llevarla fuera del pueblo. Este escepticismo se intensifica cuando en el peor de los casos se silencian las opiniones contrarias al juicio oficial y en la mejor de las ocasiones se ignoran cuidadosa y deliberadamente. Supimos que existían dudas sobre si perjudicaban a la salud, por lo que ante un posible peligro, como cualquier persona mínimamente responsable, hemos pedido precaución. Y por lo tanto, que se alejaran. En la vida no es todo el dinero. Vale más la amistad de las personas que el dinero. Y la salud. Los vecinos aseguran que no pararán hasta que la antena sea quitada. Tras una pancarta donde se podía leer no a las antenas de telefonía móvil en el centro del casco urbano, con la salud no se juega, se manifestaban más de 500 vecinos de Villarrubia de los Ojos en contra de la instalación de este dispositivo. Las razones básicas de nuestras protestas son dos. No a la colocación de antenas de telefonía móvil dentro del casco urbano de nuestra localidad. Los manifestantes pasaron por las principales calles de la localidad de forma pacífica y moderada. A la llegada a la plaza del ayuntamiento, los vecinos afectados leyeron un comunicado para concienciar a sus conciudadanos que pese a no saber si es perjudicial o no la colocación de una antena de telefonía a pocos metros de sus casas, en pleno centro de Villarrubia de los Ojos, prefieren que sea instalada mejor a las afueras del pueblo para no tener problemas. Y también decimos sí, y esto es muy importante, a tener la posibilidad de poder decidir sobre nuestra salud, ya que hasta ahora nadie nos ha preguntado si queríamos la antena, si no la queríamos.
Por ahora, con estas protestas, los vecinos han conseguido que todavía no se ponga en marcha la antena. Además, aseguran que continuarán movilizándose hasta que la empresa de telefonía dé marcha atrás para colocar la antena fuera de la localidad. La misma ley que dice que se tenga especial precaución en la colocación de antenas cerca de los colegios, por otro lado, no plantea ningún reparo a que un niño tenga que dormir junto a una antena prácticamente pegada a su habitación. En estos momentos somos vulnerables a las consecuencias negativas sobre la salud que puedan estar provocadas por los efectos no térmicos de la frecuencia, lo cual escapa a la regulación. Que no les duela la cabeza, que no les duela la cabeza a mis nietos y a mi nieta, que duermen a 14 metros. Una tarea importante para el siglo XXI es un ambicioso programa de biocompatibilidad electromagnética general por las posibles consecuencias nocivas para la salud provocadas por exposiciones a la electrocontaminación a corto plazo. La opinión en la calle es generalizada. No saben bien por qué, pero creen que es mala para la salud. Yo creo que sí. Sí, afectan. No directamente, no sé de qué manera, pero he escuchado que sí, que tiene repercusión. Yo pienso que sí. Yo creo que sí. Pues sí, bastante. Yo vivo aquí en la calle Vélez y tengo ahí uno que yo creo que lo está perjudicando a todos los vecinos. Claro que sí, pero muchísimo. Debería estar prohibida o estar en el mitad del campo. Pues no lo sé, si te soy sincero, ni idea. Seguramente, es muy probable. Pero ¿y qué hacemos sin ellos? Nos quedamos, es que es una cosa que es casi necesaria, que a lo mejor seguramente con la tecnología que hay podría haber a lo mejor algo más pequeñito que no tuviese tanta emisión, seguramente, pero habría que estudiarlo o mirar alguna cosa, pero seguramente que no afecte, sí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, te colocaran una antena al lado de tu casa, muy cerca de tu vivienda? Oh, tendríamos que aceptarlo, pero bueno, pero yo creo que afecta mucho a la salud. A lo mejor me da un poco igual. A ver, si sabes el riesgo que tiene, pues obviamente no lo quieres. Pero sin saberlo, pues a lo mejor me da un poquillo igual. No quedaría muy bien, la verdad, ¿no? No, más, no sé si la verdad a la salud afectan, pero estéticamente no queda muy bien, ¿no? No lo dejaría, yo tengo niños chiquitillos y no lo permitiría. No lo dejaría. Lo quisieron poner aquí en el edificio nuestro, pero no se lo consentimos. Lo pusieron enfrente. Ya hay una y no puedo hacer nada. Probablemente, ante la falta de estudios probados y la falta de consenso, sería acertado decir que si ocurriera con otro artículo o medicamento, a lo mejor no sería autorizado. Pues ahí estaban los testimonios de vecinos, ciudadanos y profesionales en torno a esta problemática, entre comillas. Reportaje de nuestra compañera Nani Remesal. Momento de acercarnos un día más a la redacción digital de Imás Información. Conocemos y vemos ya portada y titulares de este viernes. Región. El IPC baja un 1,9% en Castilla-La Mancha. El índice de precios al consumo, IPC, bajó un 1,9% en Castilla-La Mancha en el mes de enero respecto al mes anterior y la tasa interanual se situó en el menos 2%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística, INE. En Malagón, 4 años de cárcel para el hombre que quemó en un contenedor a otro. La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a 4 años de cárcel a un hombre de 26 años al que se le considera culpable de un delito de homicidio por imprudencia grave. En Socuéllamos, Sebastián García anuncia que no se presenta a la reelección como alcalde. Asegura emocionado que ha tomado la decisión por motivos personales y porque cree que tras 20 años como alcalde ha llegado el momento del relevo. Y en Ciudad Real, Rosa Romero será la candidata a la alcaldía de Ciudad Real. Rosa Romero asegura que vuelve a presentarse como candidata por las muestras de cariño de ciudadanos, amigos y compañeros de partido. Las imágenes digitales de la actualidad informativa. Hablando de imágenes, vamos a por la foto del día que cierra la semana en este viernes. Ya saben que pueden mandarnos las suyas. La dirección fotos@imastv.es. Vamos con la imagen de este día. Nos la ha enviado Ana Medina, que ha tenido el buen gusto y nunca mejor dicho, de mandarnos esta imagen. ¿Quién decía que el amor no se puede comer? Más dulce imposible con este corazón repleto de gominolas.
Qué rico. Así terminamos. Si desean seguir informados, ya saben, a su disposición nuestras redes sociales y la información digital en Y Más Información. Ahora llegan las respuestas a la pregunta de la semana, como cada viernes. Recuerden que su voz y su opinión es nuestra fuerza, la fuerza de Y Más. Y con mucha fuerza, Julio García, que nos trae enseguida el mejor deporte. Antes, la información meteorológica con Pedro Martín Romo. Solamente desearles lo mejor para este fin de semana. Felices carnavales. Nos encontramos, no me fallen, el próximo lunes. Adiós. ¿Cree usted en las encuestas? Pueden enviar sus respuestas a pregunta@imastv.es. Sí. Aunque algunas veces no sé si llevan razón o no. Sí. Vamos, creo que representan lo que la gente opina de las votaciones y demás. Sí. Pues en el 75%. Sí. Sí, sí. Sí. No. No, no me, no las creo. Sí. Sí. Yo creo que sí. No, hay que creer. En las encuestas, sí. En las encuestas, bien hechas. En las otras, no. Sí. 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 No. No. Sí, depende qué tipo de encuesta. Sí, ¿por qué no? Sí. ¿Dan resultados, crees que dice la gente la verdad? Yo creo que sí. Bueno, algunas veces. Unas veces son verdad y otras veces son mentiras. ¿Mucho? No mucho. No de todo. No, no, yo no. No de los... Pues no. Yo creo que no. Sí, sí, no tengo mala opinión de ellas. La verdad es que no mucho. No mucho porque según los periódicos unos ponen una cosa y otros ponen otra. No mucho. Pueden cambiar muchas cosas y pasar muchas cosas. Sí, sí, creo en las encuestas. Creo que pueden servir para hacer alguna estadística que te dé información sobre algún tema en concreto. Sí, yo sí. No, no porque la gente nunca dice la verdad. En las encuestas, no. No creo en las encuestas porque es complicado fiarse de todo el mundo y no me fío mucho de lo que dice la tele. Sí, sí, sí. En algunas. Sí. No. Algunas sí y otras no. A veces depende, algunas sí, otras no, depende de la que sea. Yo no. No. Totalmente maquilladas. Al 50%. Sí. Yo creo que no, yo creo que dan un número de personajes, pero luego hay equivocaciones. Yo creo que no. Pues no mucho. Engañan. Engañan al final, no es lo que se está diciendo. No. No. Tampoco. No. No. En la hora de la verdad es que nadie dice lo que dice. Nadie hace lo que dice. Pues a veces. No. No. Depende. Algunas veces parece que no son reales. No. Uf, soy antipolítica. No me creo nada de nadie, ni de ninguno. Depende. Si me favorece a mí, sí, si no, no. No. Pues no. No. ¿Alguna vez, otras veces no? No. Pues no sé, yo creo que se arrimarán bastante a la realidad, creo yo. Luego parece ser que a algunos políticos, si no le interesan, dicen, no, pero eso no hay que hacerle mucho caso, las que vale son las otras, las de las urnas. Y esa es mi opinión. La política pues mete en mano para que ellos, para que vaya a su favor, para que el agua corra a su favor. O sea, que eso es. Sobre la política. Bueno, en mi opinión, las encuestas pueden que al final se reflejen en las urnas o no, pero bueno. Sí, se depende también de quién la haga, del medio que,
que la realice y demás. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. El tiempo. Hola, muy buenas. Despedimos una nueva semana de febrero con un ambiente que hoy ha estado un poquito más tranquilo. Eso sí, hay que contar con las nieblas que hemos tenido a primera hora y que sobre todo en la imagen del satélite vemos que se han centrado en la parte oriental de la provincia. Afectaban a localidades como Campo de Cristana o Tomelloso, también a las afueras de Ciudad Real Capital las hemos tenido. Y el cielo despejado de primera hora pues ha permitido que tuviéramos heladas, aunque en general han sido heladas bastante débiles y eso sí, generalizadas en la mayor parte de las comarcas, excepto Almadén, donde se han quedado solamente un poquito por debajo de los 3 grados. Para mañana tenemos otro cambio de tuerca en el tiempo. Vamos a ver en el mapa cómo tenemos el anticiclón de las Azores, que está bastante retirado al sur, y por el noroeste nos entra un poquito de aire frío en altura y un frente que va acompañando a esta vaguada que vemos aquí. Ese frente nos afectará sobre todo ya de cara a la noche a nosotros. Primero vamos a ver el tiempo en Castilla-La Mancha de una forma general para mañana sábado, en el que por la mañana tendremos cielo bastante encapotado, sobre todo en Ciudad Real, en Toledo y en Cuenca, con posibilidad de lloviznas, pero en general lloviznas bastante débiles, sobre todo en zonas de sierra. Alguna lluvia, si acaso, bastante débil se puede dar también, pero ya decimos que poca cosa. En Guadalajara y en Albacete amanecerán con intervalos nubosos, pero parece que sin riesgo de precipitaciones. Después, en las horas centrales del día, pues en general va a predominar el cielo nuboso, pero no va a llover en ninguna de las 5 provincias, pero cara a última hora de la tarde esa nubosidad se vuelve a compactar y de oeste a este se va a ir quedando bastante cubierto el cielo. Por la noche ya estará muy encapotado y comenzará a llover más o menos al filo de la medianoche en Toledo, en Ciudad Real y en Guadalajara. A Cuenca y Albacete van a tardar un poquito más en llegar las precipitaciones porque va a ser un frente que recorra de oeste a este la región, ya sobre todo en la madrugada del domingo. Así pues, un ambiente un tanto inseguro para la noche del sábado de carnaval en la parte occidental de la región. Cuenca y Albacete lo pueden tener un poquito más fácil para poder disfrutar algo más. Las temperaturas mínimas, debido a las nubes, van a subir y nos libramos de las heladas para mañana a primera hora. En general, en toda la comunidad estarán rondando esas mínimas los 3, 4, 5 grados, mientras que las máximas pues pueden bajar un poquito con respecto a hoy. No será una bajada muy apreciable, a lo mejor de 1 grado, 2 grados como mucho. Nos quedamos en torno a unos 12 grados en la mitad occidental de la región y rondando los 10 en la mitad oriental, aunque hay zonas de sierra como por ejemplo Molina de Aragón, donde sí que van a tener una temperatura más baja y será difícil que pasen de los 5 grados. Y ahora ya sí nos centramos en la provincia de Ciudad Real y vamos a contar cómo viene este sábado de carnaval. En Ciudad Real Capital, pues por la mañana va a estar bastante nuboso, podría haber alguna llovizna, sobre todo será más en zonas del norte de la comarca de la capital, y luego esas lloviznas o esas lluvias débiles que se pudieran producir a primera hora de la mañana van a cesar. A media tarde pues estará el ambiente nuboso pero sin lluvias, y luego cara a la noche otra vez se va a volver a encapotar el cielo con posibilidad de chubascos y de lluvias debido a un frente que nos va a entrar, y más o menos el riesgo de precipitaciones empieza a estar ahí a partir de las 11, 12 de la noche. Las temperaturas mínimas suben debido a la cobertura nubosa, nos vamos hasta los 4 grados y la máxima se queda en los 12. En Puerto Llano es la situación muy parecida, por la mañana se pueden dar algunas lluvias pero muy débiles, lloviznas, sobre todo en las sierras del sur de la ciudad,
y las temperaturas mínimas suben precisamente debido a estas nubes con unos 4 grados, la máxima se queda en 12 y por la noche puede empezar a llover a partir también de eso, de las 12 de la noche, 1 de la madrugada ya del domingo aproximadamente. Nos vamos a Tomelloso, en donde también por la mañana podría darse alguna gota, pero en general sería muy débil, muy aislada. Va a predominar durante el resto del día el cielo bastante nublado y luego ya por la noche se encapota porque de madrugada pues va a empezar a llover, aunque aquí va a tardar un poquito más en llegar la lluvia. Las temperaturas mínimas suben hasta unos 3-4 grados aproximadamente y las máximas se quedan un poco recortadas debido a las nubes con unos 11 grados. En Alcázar de San Juan, misma situación, por la mañana posibilidad de algunas llovinas débiles, también podría aparecer algunos bancos de niebla, estrato de nubes bajas, que después van a ceder un poquito el terreno al sol, que podría salir en algunos ratos a primera hora de la tarde, pero luego por la noche se vuelve a cubrir el cielo otra vez. Suben las mínimas, nos quedamos en unos 4 grados aproximadamente, y las máximas pues también se ven frenadas por las nubes y se van a quedar en los 11 grados. En la siguiente localidad, en Manzanares, tendremos también por la mañana posibilidad de alguna llovizna, alguna lluvia pero muy débil, con una mínima bastante alta, sube con respecto a hoy, se quedan unos 4 grados y después, pues a primera hora de la tarde el cielo va a estar un poquito más tranquilo, con algún claro incluso. Por la noche se vuelve a cubrir bastante además y puede ser que empiece a llover también, pero ya de cara a la madrugada del domingo. Las temperaturas máximas se quedan en los 11 grados. En Valdepeñas por la mañana también contamos con esas llovinas, lluvias débiles, que luego después irán cesando a partir de media mañana más o menos y dejará una primera parte de la tarde más tranquila. Por la noche otra vez se cubre y de madrugada vuelven las lluvias otra vez. Suben las temperaturas mínimas, hoy ha helado, ha estado la temperatura en torno a un grado bajo cero y mañana nos quedamos en los 3-4 grados positivos, mientras que las máximas pues se van a quedar en los 11 grados, también frenadas por esas nubes. En Almadén, en el oeste de la provincia, por la mañana contamos también con esas precipitaciones débiles. Aquí sí que podrían ser un poquito más espesas esas precipitaciones, algo más intensas por la mañana, primera hora, con una mínima que sube también hasta los 5 grados. Luego se tranquiliza un poquito en las horas centrales del día el tiempo, pero por la noche empieza a llover. Aquí va a ser uno de los sitios por donde entre el frente, entonces va a empezar a llover antes que en el resto de la provincia. Aproximadamente le calculamos las 10 de la noche, más o menos. Las máximas suben un poquitín, si acaso un grado, y se quedarán en torno a los 13. En el resto de la provincia, pues lo que comentábamos, por la mañana vamos a tener un cielo bastante encapotado, con posibilidad de llovinas, alguna lluvia débil. Donde más riesgo de precipitaciones a primera hora hay es en el sur, en las sierras del sur de la provincia, en Sierra Morena, también en el Valle de Alcudia. Y después se tranquiliza un poco el tiempo cara a primera hora de la tarde, pero por la noche se cubre de oeste a este y a partir de las 9, 10, 11 de la noche comienza a llover por Almadén, por Puebla de Don Rodrigo, Horcajo, y después ya se van a ir extendiendo estas precipitaciones por el resto de nuestras comarcas. Vamos a terminar y lo hacemos con fotografías, como siempre. Esta es de Ciudad Real, hacía Toñi Roncero con un precioso atardecer. Y la siguiente fotografía nos viene de Puerto Llano, también con un atardecer pues entre nubes medias y altas, también algunas que dejaban alguna gota débil. En general es lo que ha predominado estos días, pues las nubes, pero sin grandes precipitaciones, solamente lloviznas, chubascos, pero muy débiles, que en cualquier caso no han dejado grandes cantidades. Y ya decimos que viene el tiempo un poquito inseguro para esta noche de sábado de carnaval, y mañana vendremos aquí con más información para contar qué pasa el resto del puente de carnaval. También pueden estar informados en la página web de meteocastillalamancha.com. Hasta entonces, que disfrutéis del sábado de carnaval y nos vemos mañana. Adiós. Repsol te ha ofrecido el tiempo.